Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. Todo un inmenso jardín, eso es América. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el sol empieza a arder y escucha el viento que te da con su canción una queja de amor como un lamento. Por el ritmo de un tambor de las praderas. Danza de tierra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Hola, 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 buenos días, mis nietos, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos. Bienvenido a un nuevo programa de aquí, de la luz escondida. Ahí se iluminó todo. Oh, me olvidé de poner el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás lejos? Sí, estás lejos. ¡Es América! Ah. Ahora sí. Yo, pero rebelde, ¿no? Voy a tener que empezar a ponerme... ¿Cómo se llama? El fijador. No, ahora le dicen crema modeladora. Ahora sí, ¿no? No. Ahí. Ahí. Ahí se me ve excelentemente. Bueno, a ver, vamos arriba. Conversando muy bien, vamos arriba. Y tenemos a Michael, buenos días. Madrugando para el colegio, bien, vamos arriba. Buenos días, Diego Oficial, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buongiorno, Flavio, todavía estás en Austria. Gabriola, hola. Buenos días, Guasta. Kraito, buenos días, saludos de Chile. Leiner, buenos días. Me ne avevo acordado, scordato, che hai fatto due anni da aniversario. No hay problema, Fabio, por favor. Gracias. Hola, Tenier, ¿cómo estás? Valens, bien, ¿y vos? Dale, Flavio, gracias. Bien, por suerte, todo bien. Bien, ayer me fue bárbaro. O sea, empecé el día mal porque
Como siempre, me levanto, me baño. Ayer me dije, bueno, como tenía médico a mediodía, dije, me afeito, me baño. Cuando salió mi hijo del baño, que yo me fui a afeitar, me fui a bañar, no tenía agua caliente. ¿Qué pasó? Ay, no me digas que se rompió el calefón. Empecé a mirar por todos lados, estaba bien enchufado, estaba esto, estaba aquello, estaba el otro. Lo que me quedaba era mirar la resistencia. Es la resistencia de tubo. De cerámica que tiene, ¿cómo es? El resorte ese que va a todo alrededor. Miré, estaba apagada. Empecé a mirar, había un cable que estaba suelto. Y ahora, desenchufé y me queda medio incómodo, pero traté de ver si era eso o si era la resistencia, de repente estaba rota por dentro, había que comprar una nueva. Lo puse y por suerte era eso nada más, o sea, lo enganché así nomás, lo dejé haciendo contacto nomás. Y se prendió la resistencia y dije, bueno, está, por lo menos de la resistencia no es que se quemó. Y bueno, mientras calentó una cosa y otra, al final me afeité, me bañé y se hizo tarde. Y yo como a las 11 tenía que irme al médico, dije, bueno, está, no aprendo nada, eran como las 10 cuando terminé con todo. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, me hicieron una ecografía con Doppler color y bárbaro, sin problema ninguno, no tenía ninguna cicatriz ni nada, no tenía ningún infarto, no tenía nada. Así que está de ahí, está ni bárbaro, lo más bien. Que terminé tarde, porque terminé, era a las 12:30, me atendió, empezó a atender como a la 1:15 más o menos. Yo tenía el número 5, salí como a las 3 de la tarde de ahí. Y bueno, después de ahí me fui a hacer un mandado que tenía que hacer para allá, para el lado de Paso Moreno. Y ya aproveché y me fui a la casa de mi cuñada, que justamente cumplía años ayer. Mi nieta, la Benjamina, también cumplía años, pero ella vivía allá por Solimar, por Salinas. No, Solimar. Solimar Norte. Porque el viejo de Kamikaze vivía en Solimar Sur. Ella vivía en Solimar Norte. Y me fui a la casa de mi cuñada y ya estuvimos. Después apareció mi hijo y vinimos como a las 12 de la noche. Pero bien, por suerte, gracias a Dios, todo bien. ¿Qué ve? Hola, tata, voy camino a la universidad. Está súper frío como el corazón de mi ex. Y bueno, ¿qué ve? El corazón de tu ex está calentito. Calentito porque vos la dejaste. Qué buen anuncio de comida soledad para empezar el stream. Buenas, mi rey Robert. Ah, bueno, está. Buen provecho entonces, María. Sono tornato oggi. Ah, retornaste hoy. Bien, Gabriela. Matute, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, por suerte todo bien. Hola, buenos días, abuelito Telier. Que tenga un grandioso día. Igualmente para vos, Cristian. Hola, Conder. Bienvenido. Buenos días. Basti la RGS, si Dios quiere, la Virgen, sí, Diego. Las entradas ya las tengo. Las entradas ya las tengo. Falta el pasaje y falta la estadía. Ahí me da complicadito, ¿no? Pero de aquí, capaz que de aquí a octubre podemos ir juntando. Todavía me queda. Necesito comprar unas cosas para el 20, cuando para el festejo de los otros años, y ya ahí no voy a poder tener nada. 88 Kamai, bienvenido. Eres un grande tata, te quiero, nos vemos, un abrazo gigante para ti. Y otro para vos, Quebec, dale arriba. Seguí estudiando tranquilo, dale.
¿Dónde qué qué? ¿Dónde qué qué? Hola, abuelo, que tengas linda mañana. ¿A qué hora es allá en Uruguay? Acá en este momento son las 8:18. No sé de dónde sos vos. El pasaje, cuánto cuesta, cuanto antes lo compres, mejor. Nada, pero creo que esta vuelta no hay mucho problema porque no hay nada especial. No hay nada especial para hacer. El año pasado sí, porque el año pasado justo estaba en la fiesta. Me acuerdo que yo me fui el 10 de diciembre y volví el 24 de diciembre. Bueno, el 10 de diciembre para ir me salía 2.900 pesos, para volver 5.200. Lo mismo me pasó cuando fui a la Gramercy. Era Semana Santa. Pero esta vuelta en octubre no hay nada. Son las vacaciones nada más, pero. Presiwi. Don Queque. Y bueno, ¿dónde Queque? De Chile, acá son las 7:18, claro, ustedes tienen una hora menos. Hasta dentro de poco, ¿eh? Pues ya en diciembre ya cambian la hora nuevamente. Buenos días, Flor, ¿cómo andás? Buen día, Nishi 8, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué vas a almorzar hoy? Mirá, hoy creo que voy a almorzar unos macarrones con boloñesa. Recién terminé de hacer la boloñesa. Recién terminé de hacer la boloñesa. Y bueno, los fideos solamente hervirlos nomás. Y está pronto. La boloñesa ya la tengo hecha. Rama, bienvenido. Buenas. Claro, ya se cambia de nuevo en verano. Ahí está. Ya dentro de poco ya vamos a tener la misma hora que con Argentina y Paraguay. A mí me mandaron un mensaje a los de Campus Party de Paraguay que querían una entrevista. Pero no me le dije que sí, que no iba a ponerme ninguno, pero no me contestaron. Va, no me contestaron. Yo le contesté a las 12 de la noche. Y estamos a 17. Tengo que mandar esta botija porque la verdad que me tiene. ¿Dónde estás, nena? ¿Cuándo fue?
muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. El otro día probé un final de la facultad que me complicaba la vida, necesitaba compartir. ¡Está bien, Flor! ¡Vamos arriba! ¿Viste? ¡Ustedes pueden! ¡Yo sé que ustedes pueden! Hay que motivarlos nada más y ustedes yo sé que se motivan. ¡Dale arriba! Ahí está donde María. Preciso saber por qué el este diría: yo me acuerdo de todo. ¿Es algo malo o bueno que opina ayer? Me dijo eso mi ex. Y porque se debe acordar de todo. Capaz que vos te olvidaste. Y él se acuerda de todo lo que pasó y de todo lo que hiciste. Puede ser que sea eso. ¿Viste que van a implementar un nuevo cambio en los límites para cobrar de Twitch? Por ahora que se dijo que en algunos países, en vez de 100 dólares para cobrar, van a ser 50. Sí, Diego Oficial, eso sí, hace de rato que ya están con eso. Lo que pasa es que seguro, como ha bajado mucho la... Es lo que yo siempre digo, por ejemplo, en Argentina sale $2 la suscripción. Y a vos te dan 70 centavos. Yo, por ejemplo, el 35% de los míos son argentinos. Y esas suscripciones ahora, en vez de... Los 5 de los $2 que me daban antes, ahora me dan 70 centésimos. Entonces, bajó mucho. El promedio bajó mucho. Y como bajó mucho, entonces por eso, pará, $100 ya cuesta sacarlo. Entonces, ahora lo van a poner a $50. A partir de los $50, podés retirar la plata. Buen día, Martín Cotiño. ¿Cómo andás? Angerer, Tailgin. Hola, amo verte cantar. Claro, no te dan nada por Argentina y pensás que acá te cobran impuestos para todo. Hola, Eleven, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Pero en Uruguay, por lo que vi, todavía no está. No, creo que sí, creo que está, sí. Creo que está, porque el otro día vino uno que me dijo que por suerte ya había podido cobrar plata en Twitch porque habían bajado digamos, como el arancel. ¿Cómo está el día? Ahí, mirá, Eleven, yo subí una historia de cómo estaba amaneciendo el día. Eso fue cuando yo me levanté, que ya eran bueno, yo me levanté a 6:30, pero cuando abrí la ventana eran como las 7 más o menos, y dije: ¡oh, qué lindo día! Fui, saqué una foto, la subí a la historia. Cuando terminé de hacer las cosas, que preparé el desayuno y puse la ropa a lavar, que preparé la salsa boloñesa y todo lo demás, que me vine para acá, miré y ¡oh, parece que va a llover! Todo feo. ¡Nah, pará, no seas malo! ¿Cómo está el día? Robert, ¿a cuántos países bajaste? No, solamente a uno nomás, Argentina. Solo Argentina nada más. Matrix305, bienvenido. Mi presentación es esta: ¿cómo molan los macarrones de mamá? Buenas, Telia, dejé follow, gracias, Matrix. Hola, Tata, ¿cómo estás? Muy bien, Isacril, ¿y vos? Yo tengo 35 y la meta me parece de 100. ¿De qué parte sos, Tata? De Montevideo, Uruguay, Nuevo Centro. Javier, ¿tú cómo cocinas los macarrones? ¿Los haces buenos? Por supuesto, Matri. ¿Cómo no voy a hacerlos buenos los macarrones? ¡Ah, por favor! No sé lo que son los macarrones para vos. Para mí son unos fideos larguitos así que están cortados. Son como el dedo así. Y están cortados, ahí tienen rayitas. Acá también, Abu, está re feo como para llover. El cielo todo negro. Yo fui a Montevideo en enero. Uf, en verano, en pleno verano. Bastante bien, sí. Ah, bueno, Matriz.
¿Viste? No sé lo que son los macarrones para vos. No sé lo que son los macarrones para vos. Para mí son fideos. A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar el alcahuete de Google, que es lo que dice de los macarrones. A ver, macarrones. Sí, los macarrones son eso que yo digo. ¿Por qué me decís con caldo? ¿Por qué me decís al horno? Al horno si lo querés gratinar. Macarrones dulces. Ah, no, pero los macarrones franceses. Macarrón. Que no tiene nada que ver. Son como alfajorcitos chiquititos. Y los otros macarrones para son fideos. Es un tipo de pasta italiana elaborado con agua, harina de trigo y a veces huevo, que suele tener forma de tubo alargado conocidos como plumas. Según la leyenda, los macarrones fueron llevados a Italia por Marco Polo cuando regresó a Venecia de su viaje a China. Acá me dice cómo hacer macarrones perfectos, pero son unos, ¿cómo es? Alfajorcito. Después macarrones con queso y tomate. Sí, lógico. Ahí está, la masa de macarrones. Azúcar, 260 gramos. Colorante comestible, cantidad necesaria. Claras, 100 gramos. Agua, 50 centímetros cúbicos. Azúcar impalpable. Y polvo de almendra. Los macarrones. De francés, macarrón. Es un tipo de galleta tradicional de la gastronomía de Francia e Italia, hecha de clara de huevo, almendra molida, azúcar glas, azúcar impalpable y azúcar. Sin nada que ver, son como alfajorcitos, son los alfajores. Pero los macarrones que yo digo son fideos. Mi papá trabaja con la empresa de Teima. Los fideos. A mí me gusta hacerlos con mitad caldo y mitad leche. Son más finitos, ¿no? Macarrones italianos. No, los macarrones, esos finitos que vos decís, son los trompetine o los sí, trompetine. No, trompetine no. Macarrones, trompetine, que son los finitos, y después están los mostacholes. Después están los mostacholes, que son un poquito más, está entre el macarrón y el trompetín. Claro, el fideo es más finito y el macarrón es más anchito. Tata, busca macarrón y te van a salir los macarrones. Fideo, Telier, prueba a hacer macarrones a la bechamel al horno. No, 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 lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Incluso por queso rallado por encima y gratinarlo al horno. ¡Pah! No solamente los macarrones. Lo he hecho con los espaguetis. Lo he hecho con ravioles. Sí, los espaguetis o los tallarines con los ravioles. Que viene a ser casi, casi como una príncipe de Nápoles. Te chupas los dedos. Hola, abuelo, ¿de dónde? ¿Dónde? Pues quería poner abuelardo. Rodri Vaz, perdón. Hola, abuelo, ¿dónde? ¿Dónde qué? Lo que no me mola, Telier, son los espaguetis. Me cuesta tragarlos, son tan...